Adelante, coman. ¿O no tienen apetito? Estamos bien. Dígame. Señor fiscal, un equipo fue a un viñedo camino a Sile, donde reportaron disparos. ¿Y? Pertenece a Sahin Sigal. Pensé que querría saberlo. Ya vamos. ¿Sucede algo? Gente armada atacó una casa de Sahin Sigal. Con permiso. Mesero, tráiganos más té. Después hablaremos de esos tiroteos y de ser quemada viva. Lindo día. Lo acompaño, señor fiscal. ¿Tú la trajiste aquí? Estaba sumergida en el pánico. ¿Sucedió algo? Por fin pudimos encargarnos del problema. Pero dejamos las armas y el auto en ese lugar. Para cuando volví, las cosas habían desaparecido. ¿Y qué haremos? Ya no hay nada que hacer. No sabemos qué está pasando. Mantén los ojos abiertos. ¿Cómo estás? Genial. ¿Tú cómo estás? ¿No tienes hambre? ¿No has probado bocado? Estoy llena y harta. Estoy harta de los juegos que haces. Me debes una explicación. ¿Y por qué? ¿Cuántas veces he caminado contigo en la delgada línea de la muerte? Y cada vez te dije que te alejaras. ¿No es verdad? Genial. Jigit me habló sobre tu padre. El barbero Nekdet. ¿Por qué hablas de mi padre ahora? Él dijo que era un hombre bueno e íntegro, con una vida honesta. Lo era. Puede que esté en el cielo. No merece menos. ¿Mataste a su asesino cuando tenías 12? Volvería a hacerlo el día de hoy. ¿Entendido? ¿Entonces tu tío fue como tu padre después de eso? No sé lo que dices. Haces cualquier cosa que te pida, Ferhat. ¿No es cierto? Mantente fuera de los asuntos que no entiendes, doctora. No llegarás a nada. ¿Por qué no lo entendería? Ah, claro, tú quitas vidas, yo salvo vidas. Por eso no lo entendería, ¿verdad? Oye, doctora. Yo creo que somos humanos. Solo somos un montón de carne. Unos matan para sobrevivir. Otros matan para salvar a la gente que aman. Y otros lo hacen solo por deporte. No me gusta esa clase de gente. Si los encuentro, los mato. Y algunas veces los mentirosos y los traidores a los que les disparas lo merecían. Es solo un ejemplo. Como sea, no entiendo por qué Jiggy te hablaría del pasado. Aunque tampoco me interesa. Si no vas a comer, vámonos. Entre. Te traigo un mensaje importante. Te escucho.
Ferhat finalmente terminó con la vida de Sahin. Le puso una bala en la cabeza. ¿Y dónde está Ferhat? Quería deshacerse del auto antes de que la policía llegara a casa de Sahin. Me envió aquí para darte la noticia. Entra, Idil. Dime, señor Namik, ¿qué es lo que terminó? Renunciaré a las elecciones. ¿Qué? ¿Dónde está Vildan? Ay. Te di miedo. Es que no lo escuché entrar, señor Cuneyt. Ella... supongo que está dormida. No la he visto. Gracias. Contactos. ¿No vas a hablar, Namik? Llamada de Sahin Sigal. La razón por la que te pedí que vinieras a verme es Sahin Sigal. ¿Sahin Sigal? ¿Quién es él? Mi antiguo socio. Él era el problema que teníamos. Hace años tuvimos muchos negocios. Después me culpó por todas las cosas que le pasaron. Entonces lo mataste, ¿verdad? ¿A quién? Sahin Sigal. Escucha, doctora. Ya es suficiente de mataste a este, a aquel, al otro. ¿De acuerdo? Ya basta. Está bien, te uniste a la familia porque te forzamos. Lo entiendo. Pero hay una privacidad en la familia. No le vayas a decir todo lo que ves a cualquier persona. Así no funciona. No hay otro camino. El día que pudiste acabar conmigo... ¿Por qué simplemente no acabaste con mi vida? No lo hiciste, sigue así, lo estás haciendo grandioso. Ahora no hay balas rozando nuestras cabezas. Podrás ir al hospital cuando quieras y no habrá ningún problema. Disfrútalo. Pero deja de hacer cosas que me hacen enojar. ¿Te parece bien? ¿Por qué no me das una lista de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Eso haría que vivir de esta manera sea más sencillo. Tendrás que descubrirlo por ti misma. Será más fácil de recordar. Pero quiero que me digas algo. Citando tus palabras. Muere o mata, pero vuelve. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué viniste aquí corriendo? ¿Cuál es la ocasión? Una buena.